Descarga gratis la aplicación de Televicentro, disponible para Android e iOS. De la República y sus alrededores. E iniciamos con una conmovedora noticia que enluta a una familia capitalina luego de que un incendio ocurrido dentro de una habitación ubicada en la colonia Luarque, al sur de la capital, una anciana de casi 90 años perdiera la vida a causa de quemaduras leves, pero más aún por intoxicación al inhalar grandes cantidades de humo, de acuerdo con la información preliminar de los bomberos. Cuando llegamos acá, pues el mismo ya había sido controlado por los mismos habitantes. Realizamos lo que es la inspección correspondiente y nos encontramos lastimosamente en una habitación de 3x3, de ladrillo bajo repello y ancilado. Ya había una señora ahí, en ese momento la habíamos tomado como desmayada, debido a lo que es el vapor y el humo que había en la habitación. Pero al ingresar nuestro departamento de médicos, los paramédicos de nosotros, empezaron a tomar signos vitales, lastimosamente ya estaba ya clínicamente muerta la señora, de nombre Marta Herrera Callejas, de 89 años. Preliminarmente ella murió por asfixia, ¿verdad? Y también también tenía ciertas quemaduras de primer grado y casi segundo grado en sus extremidades inferiores y superiores. De repente el llamamiento se hizo demasiado tarde, tal vez. Tal vez las personas, cuando se dieron cuenta de que la señora o estaba oliendo a humo, hicieron su evaluación o inspección ellos, ya el fuego ya había avanzado. Y como es una habitación, como te explicaba, pequeña, entonces ellos ahí no pudieron hacer nada porque la puerta al parecer estaba cerrada, era un fuego confinado.